Do we want to start with prayer? Yes. Welcome, everyone. I would have much more preferred to be in person with you guys. This is the first time I'm doing a webinar in that fashion. So I'm a bit nervous. Is there like more interaction of people while presenting? Estoy muy acostumbrado a presentar de esta manera. Estoy más acostumbrado a tener las personas interactuando. We've got something that needs to be... So I hope you're still going to be communicating with me via the chat, and I'll try to keep an eye on it and see what people are saying. So this being said, let's kneel down for a silent word of prayer. Vamos a arrodillarnos para tener una palabra de oración. Amén. Amén. I'll be covering one topic tonight, and tomorrow we're probably going to move on to a separate topic. Hoy vamos a estar hablando de un tema específico y mañana comenzaremos otro diferente. And we'll see how far we get. Así que vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Can everyone hear me? It seems like Sister Chaman can't hear me. ¿Será que todo el mundo me pueden ver, me pueden escuchar? Do I have to speak louder? ¿Alguien necesita que hable un poco más alto? I am not sure on... Hello, Sister Elaine? Yeah, can you hear me? Okay. Yes, we can hear you clearly. Okay. Okay, but perfecto. But... Some people can't. Well, we have that problem again like the last time. We're on a roll here, too. Is your mic off? Huh? Where's Sister Shaman's mic? Oh, there it is. Maybe if Sister Shaman exits and then comes back on. That seems to be what helped. That's what helped with Pedro. Because she shows up in here, and I don't know that anything. And we did hear her, or she heard me earlier when we did a sound check. So she went out. So we're gonna watch for her to come back in. Should I wait or should we continue? Give just a second, I think, here. Okay. Let's see how fast we can get her in here. If we don't get it solved right away, you're out. They're adding a channel. Okay, is she coming back in? She's here. Okay, got it. Hello. Okay, parece que el problema con el audio se puede resolver. Can you hear Sister Tamina? You have your mic off. Can you hear us? She's frozen. I think they're just having connectivity issues. We might
go ahead and go on. Yeah. Yeah, go ahead, Sister Tamina, and I'll keep a watch on here. I'm messaging her on WhatsApp. Okay. Sorry. I'm sorry, the technical problems. Okay. My first question is, mi primera pregunta será, what job does God have? What kind of job does God have? ¿Qué tipo de trabajo Dios posee? ¿Qué trabajo tiene Dios? What do you guys think? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? It'll be quiet because they'll have to answer in chat. Will someone answer me on the chat group? Okay. Alguien me ha respondido aquí. Redeeming us? El trabajo es el trabajo anyone de else? Redimirnos. ¿Alguien más tiene alguna? When we think about God, what kind of job he has, what do we think? Cuando piensan en qué tipo de trabajo posee Dios, ¿qué les viene a la mente? Let me phrase it differently. What kind of profession does God have? Déjeme decirlo de manera diferente. ¿Qué profesión tiene Dios? Okay, bringing it back to our, bringing back to his original state. I'm looking for a specific profession. Traernos a nuestra condición original. Esa fue una respuesta, pero yo quiero que me digan una profesión en específico. Okay, create, ruler. Yeah, we're coming okay, close. Creador. Creator. Gobernador, rey, king. Yeah, some of the ones I could think of. Okay, esas sí son algunas de las CEO of the universe. I like that one. El gerente del universo, me gustó esa. I've been thinking about he's an architect. Yo estaba pensando en arquitecto, por ejemplo. God creates. Porque Dios. You also know that he's a judge. Cosas. Puedo pensar en juez también. Going to judge everyone. Él va a juzgar a cada uno. From the agriculture model, we know that God is a farmer. Si nos vamos al modelo de agricultura, vemos que Dios es un granjero. From the sanctuary, we know he's a lawyer. Y en otro modelo podemos darnos cuenta de que él es un abogado. And we also know that he's a shepherd. Pero también podemos entender de que él es un pastor. So we can see throughout the Bible and the scripture or the writings of Ellen White, God has a lot of professions. A través de la Biblia y del espíritu de profecía, vemos que Dios tiene diferentes tipos de profesiones. And what did we learn from Elder Parminder in the last years? ¿Y qué hemos aprendido con el anciano Parminder este último año? That everything in the Bible is a parable. Que todo en la Biblia es una parábola. No entiendo rien. And I'm suggesting that also these professions. Y yo sugiero que todas estas profesiones que Dios posee. Or the professions in itself are a parable to teach us more about God and the way how he deals with his people. Cada una de sus profesiones también son parábolas para decirnos cómo él funciona, cómo él es, enseñarnos más acerca so, de su carácter. In the first subject I want to cover, el primer tema que yo quisiera discutir en mis temas. I want to look at another job function or another profession God has. Quiero hablar de una otra profesión que Dios posee, otro trabajo que él hace. And it comes very close to him being the CEO of the universe. Y se acerca mucho a esa respuesta que dieron de él siendo el gerente del universo. I want to look at the profession of a project manager. Quiero que pensemos en la profesión de un gerente de proyectos. Maybe some of you have already heard of this profession. Tal vez algunos ya conocen esta profesión de gerenciador de proyectos o director some de proyectos. Not. Tal vez algunos no, algunos de ustedes no. But it's definitely a profession which is in the rise of the profession world. It's becoming an important profession. Pero es una profesión sin duda alguna que está en ascenso hoy día en el mundo es so what does a project manager conocida. Do? ¿Y qué es lo que hace un He gerenciador manages de proyectos? Él gerencia
proyectos. Él los dirige. So first, and we're not going to go too deep into what a project manager does and so on. Y no, yo no quiero entrar tan profundamente qué es lo que un gerenciador o gerente de proyectos hace. But the purpose of this study is to show parallels between the literal and the spiritual application for us. Sino que el propósito del estudio es mostrar la aplicación espiritual a través de lo literal en cuanto a qué significa esto. The project manager. O sea, el gerente de proyectos. What is actually a project? En primer lugar, ¿qué es un proyecto? What makes a project special and different from others? ¿Qué es lo que hace a un proyecto especial o diferente de otros? What makes a project unique is that there is a specific organization needed. Lo que hace a un proyecto especial es que hay una organización específica que se necesita. It has a time element. Los proyectos tienen el elemento de tiempo en su organización. Let me write these down. Y permítanme colocarlo de esta manera en la pizarra. So what are some characteristics of a project? Algunas de las características de un proyecto son... I hope everyone can see that. So a project has a component of organization. Tenemos el componente de organización. Un proyecto posee organización específica. It has the characters, or it includes the element of time. Obviamente, el elemento del tiempo. It always works towards a goal. O fechas. Un proyecto siempre posee una meta o un blanco. And it's a unique undertaking. It can, for example, just happen once. Y es único. Es decir, un proyecto solo ocurre una vez. And it requires specific works and tasks. Y requiere tareas y trabajos específicos. So I'm apologizing in advance. I'm only familiar with the specific terms in another language and not in English. So sometimes I just have to describe them. Así que desde ya quisiera disculparme si alguna de las palabras no son las mejores, pues conozco la terminología de este tema en otro idioma y no en inglés. So we're looking at the profession of a project manager. Entonces, en cuanto al tema de un gerente de proyectos. We're going to look at a project. Cuando miramos a este proyecto. And we're going to see how project management is a parable to teach us how God deals with his people. Queriendo ver esta profesión, una parábola de cómo es que Dios trabaja con su pueblo. Someone said a project is a part of a bigger whole. I like that as well. Alguien dijo aquí que un proyecto es una pequeña parte o una parte de un todo mayor. So when we think about projects, entonces cuando pensamos en proyectos, and then about our message, y cuando pensamos en nuestro mensaje como tal, don't we think when we see all these elements and the characteristics, no pueden ustedes pensar cuando ven todos esos elementos de la lista, that it sounds like the characteristics we have of a reform line. No se parecen mucho a las características de una línea de reforma. Also, a reform line is a unique undertaking. Pues una línea de reforma es una empresa, un trabajo. A reform line always has a goal. Especial. Una línea de reforma siempre tiene una meta. It involves organization, time element, and specific task during that time. Y siempre una línea de reforma requiere organización, tiempo y obviamente tareas o trabajos específicos que deben ser hechos. So when you look at a project, entonces, al mirar un proyecto, one of the rules is that when you start a project, una de las reglas es que cuando se comienza un proyecto, let me back up.
Más bien, permítanme dar un paso atrás. So I'm suggesting that a reform line. Yo estoy sugiriendo que en una línea de reforma. Is a project. O sea, estoy sugiriendo que una línea de reforma es un proyecto. God is a project manager. Y Dios es el gerente. Who calls these reforms to life or these reform lines? Y es así como hace que todas estas reformas tengan vida, sean una realidad. It's God. Es Dios el que hace todo eso. Great Controversy, page 343. God's dealing with men is ever the same. Y la famosa cita del conflicto de los siglos, el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. God initiated, as someone says in the chat. Y es Dios quien da inicio a ese proyecto. So every reform line is a project of God. Entonces, toda línea de reforma es un proyecto para Dios. And with the Great Controversy, the quote from Great Controversy, we know that these projects, these reform lines, are very similar to each other. Because God's dealing with men is ever the same. Y a partir de la cita del conflicto de los siglos, sabemos que cada línea de reforma o proyecto son muy similares, así como eso es lo que aprendemos de allí. So question. Pregunta. How does our reform line start? ¿Cómo una línea de reforma comienza? ¿Cómo siempre comienzan las líneas de reforma? Can answer me in the chat. Si alguien me puede responder a través del chat. Yes, so reform line has a beginning, and how does it start? With the time of the end. Thank you. Perfecto. Una línea de reforma siempre comienza con el tiempo del fin. So, time of the end. I think the light spot is covering it. There we go. So, what did we used to say back in the day about the time of the end? Entonces, antiguamente, ¿qué solíamos decir acerca del tiempo del fin? If we go back to our previous understanding of the reform lines. Si volvemos un poco a nuestra comprensión previa de las líneas de reforma. We sometimes would say this is the end of the time period of darkness. Diríamos que esto aquí es el fin de un periodo de oscuridad. Which is preceded, or the time of the end is preceded by a time period of darkness. O sea, que el tiempo del fin siempre era precedido o es precedido por un tiempo de oscuridad. We used to say that this is the end of a prophecy. Solíamos decir que es el fin de una profecía también. El tiempo del fin siempre es el fin de una profecía. For example, the 70 year of captivity. Por ejemplo, los 70 años de cautiverio. Or the 1260. O los 1260 años. But in recent times, Elder Parminder tried to shift our understanding of the time of the end. Pero en tiempos más recientes, el anciano Parminder ha ido llevando nuestra comprensión sobre el tiempo del fin a una dirección diferente. Instead of thinking of it as an end, he made us think of. He made us think of it as it being the beginning. En vez de hacernos ver el tiempo del fin como un fin, el fin de algo, más bien nos hizo verlo como el comienzo de alguna cosa. And someone already said it, it's the beginning of the end, it's the beginning of the time of the end. Y hay alguien que ya lo dijo en el chat, el comienzo del tiempo del fin, eso es el tiempo del fin. When we approach the reform lines as being a project. Entonces, cuando abordamos una línea de reforma como siendo ella misma un proyecto, it needs a starting point. Siempre ella posee y necesita. Necesita de un punto inicial, un comienzo. Y eso sería el tiempo del fin para la línea de reforma. So for me, if we approach it this way, it gives me a witness that the time of the end is actually a start. Entonces, para mí, cuando lo vemos desde este punto de vista, el tiempo del fin tiene otro nombre. Es el comienzo.
I don't want to neglect the fact that also time prophecy ends here. That still stands. Yo no estoy queriendo decir de que el tiempo del fin ya no posee esa característica de que profecías terminan allí. Eso todavía sigue siendo verdad. So in project management, the starting point of a project is very important. Entonces, en la gerencia de proyectos, el punto del comienzo del mismo es siempre algo muy importante. It almost determines if the project is going to be good or not. Básicamente, casi que determina si un proyecto va a ser bueno o no. And often, the beginning point of a project should be made very clear. Y de hecho, el inicio de un proyecto siempre debe ser enfatizado y debe ser bien claro. Porque si no se deja bien claro el comienzo. It might happen that the project ends up being very inefficient and without organization. El proyecto people don't know what to do, when to do it. Cuando el proyecto no se sabe bien, cuando es que comenzó, acaba siendo un proyecto muy ineficiente y las personas no saben qué hacen o qué no hacer. This is a rule the secular people are teaching about project management. Y esta es una regla que las personas en el mundo secular enseñan acerca de. And if we look at our reform line, we're just seeing that God is abiding by this rule. Que enseñan esta materia. Y podemos ver que Dios, en las líneas de reforma, se rige por estas reglas también. He's always setting a clear starting point to his reform lines. Él siempre establece un muy claro punto de inicio para una línea de reforma. Where also his project, starts. This project of reforming his people. Donde básicamente esa obra, que sería reformar a su pueblo, da inicio. So, Revelation 1, verse 8, tells us what? Entonces, en Apocalipsis 1, capítulo, verso 8, ¿qué es lo que dice? What could we think of? If the beginning is important, then what would be also important? Sabemos que si el inicio es importante, ¿qué sabemos también entonces que es muy importante igualmente? Si lo es the el end. Inicio, yes. Tiene que ser el final también. So the end is also very important. Por lo tanto, en un proyecto, el final es siempre muy importante. So there was a question if organization is possible. Is it possible to see organization in the beginning? Will come more to the point of organization. Entonces alguien preguntó que si la organización es visible desde el inicio y ella dice que más adelante veremos eso. So the time of the end is the start of a project. Entonces el tiempo del fin es el comienzo de un proyecto. And it's important how the project is started. Y es muy importante cómo un proyecto se le da inicio. It needs to be clearly defined. Debe ser definido de manera clara. And I'm suggesting that the end. Y quiero sugerir que el fin de un proyecto is also important. Siempre es muy importante. So the end in project management has three steps. Entonces, en la gerencia de proyectos hay tres puntos importantes que debemos resaltar. So the first step is that the goal is met. El fin del proyecto tiene tres características específicas. Una, que la meta fue alcanzada. Goal is reached. That's step number one. Entonces, ese sería el primer punto. A little bit bigger just for the sake of writing. The second step is that how do you say that in English? Entonces, ese es el primer paso para the project has a final analyzing going on. That's how I would describe it. Ella describe que el segundo paso para el fin de un proyecto es que el análisis del proyecto. Vamos a ver si ya consigue. So this can only happen though. Es algo que solamente puede ocurrir. This final analyzation. Este análisis final. If throughout the project you document everything.
si durante el proyecto todo fue documentado y escrito cuidadosamente. Análisis final. Final analysis. Thank you. Sorry if I pronounced it wrong. Entonces son los tres pasos para el fin de un proyecto es la meta alcanzada y el análisis final. Y falta el tercero. El tercer paso. Where the project is completely dissolved. Para el fin es el momento en el cual el proyecto se puede, ya uso la palabra disolver, pero no sé si exactamente lo que quiere decir. Looking at a reform line. Entonces, al mirar una línea de reforma. This reminded me of something. Me recordó algo al verlo de esa forma. When we think about our reform line, when do we think the goal is reached? Cuando miramos una línea de reforma, ¿cuándo creen ustedes que la meta es alcanzada en una línea de reforma? Remember, project reform line, it will have a goal. Siempre una línea de reforma o proyecto tiene una meta. And when is the goal met on our timeline? ¿Y cuándo es esta meta alcanzada en la línea de tiempo? Midpoint. ¿Alguien dijo en el punto del medio? When the total package is envisioned. Cuando el paquete total puede ser visto. I want visto. Waymark names. Yo creo que me Waymark dio nombres de un still hito. Ahead of us. Un hito que todavía está delante de nosotros. ¿Alguien Sanilo. ¿Alguien dijo la ley dominical? I'm thinking even a bit bigger. Yo estoy pensando en un evento mayor. Harvest? Which harvest? Cosecha. ¿Cuál cosecha? Second coming? A little bit before. Es un poco antes de la segunda venida. When is it that the Bible in Elmite says that if you're just, you continue to be just? If you are unjust, you continue to be unjust. ¿Cuándo es ese punto de la línea de reforma cuando Dios dice el que sea justo continúe siendo justo y el que sea injusto sea injusto todavía? It's the close of probation. Es en el cierre del tiempo de gracia. We'll talk about projects and big lines and small lines a little bit later more. Y luego vamos a hablar de los diferentes tamaños de las líneas, o sea. Supongo que se refiere a fractales, pero por ahora en esta escala. The goal is reached when Michael stands up. Entonces, mirándolo de esta forma, yo digo que la meta ha sido alcanzada cuando Miguel se levanta. And then the next step is the final analysis or analysis. What would that be? What comes after the close of probation? Y luego tiene que venir el análisis final, algo que venga después del cierre de la gracia. ¿Qué será eso? I give you a hint. Les voy a dar una pista. In project management, this final analysis or analyzation, you won't change anything about the project anymore. Hay una pista que puedo darles. Because the project is completed. It's done. El análisis final es algo que de hecho no va a cambiar en nada el resultado del proyecto, porque de hecho ya llegaron a la meta. Some say judgment, final judgment, Daniel 12:1. Alguien dijo, how about juicio? The 1,000 years which are coming upon us? What are we doing in these 1,000 years? ¿Qué tal si es realmente los 1,000 años? ¿No piensan en los 1,000 años? ¿Qué haremos durante ese tiempo? We open the books and we investigate, right? Estaremos abriendo los libros e investigando. Isn't it also the time period when we look back to Earth and we're asking God questions, why did this happen? Why did that happen? No es el tiempo en el que abrimos los libros y luego miramos a la Tierra y luego le preguntamos a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? So I'm suggesting that the final analysis is the 1,000 years. Entonces yo quiero sugerir que ese el análisis final es los 1,000 años. And when is the project Earth actually really completed? Entonces, ¿cuándo es que el proyecto de la Tierra realmente se If termina? We think about project management here no one works on the project anymore.
Cuando pensamos en la gerencia de un proyecto, quiero que vean que aquí ya nadie más trabaja cuando la meta es alcanzada. Tools are being laid down. Las herramientas son dejadas ya. Here you look back how this project went down. Más adelante, el milenio es cuando analizas cómo el proyecto, cómo salió todo. And here you finally dissolve everything. Y en el final, someone says it, New Earth, Eden. That's what I was thinking of. Entonces, alguien dice que la nueva tierra o el nuevo Eden. This is the destruction of the earth. Este aquí es el hito donde se destruye la tierra. The New Earth. Y al mismo tiempo es el inicio de la nueva tierra. So, even just speaking this little about project management. Entonces, tan solo al hablar un poquito estos aspectos. We see that God or a reform line actually fits the model perfectly. De la gerencia de un proyecto, el modelo parece encajar de manera perfecta. So I want to continue to the next point about project management. Entonces quiero avanzar al siguiente punto en cuanto a la gerencia del proyecto. Is that when you plan a project or when you conduct a project? Y eso sería el aspecto de que cuando estamos dirigiendo o conduciendo un proyecto, what do you normally have? ¿Qué normalmente tenemos? A line here. Voy a hacer normally, in project, if you have a project, you will have different phases. Normalmente, cuando hacemos un proyecto, podemos ver que él tiene diferentes fases. Something like a pre-study, a kickoff phase, project planning. El momento del planeamiento de ese proyecto, las ideas, no entendí otro de los aspectos. And when the project is being utilized and when it's finished. No escuché muy bien lo que dijo ahí. So when you look at a project, entonces cuando nosotros miramos a un proyecto, at least what I've learned, those are the steps you take to what a project takes, the different phases you go through. Entonces, según lo que yo he estudiado, un proyecto pasa por esas diferentes fases. Thinking about our reform line, what does this remind us of? Y pensando en una línea de reforma, ¿eso nos recuerda qué? Does our reform line have different phases? ¿Será que nuestra línea de reforma pasa por diferentes fases? And if we think about a project, every phase of a project is different. Y cuando nosotros pensamos en un proyecto, cada fase del proyecto es diferente. Every phase has a different work or task which needs to be accomplished. En cada fase de un proyecto hay diferentes tareas que deben ser cumplidas. So someone mentioned it. We don't call it phases of a reform line. We call it dispensations. Y alguien ya acaba de decir aquí que nosotros no lo llamamos fases del proyecto, sino dispensaciones. And the ones which by now we are probably most familiar with are the dispensations of the agriculture model. Y aquellas dispensaciones o los nombres con los que estamos más familiarizados son del modelo de agricultura. So we have the plowing. El arado. We have the seed being sown. Tenemos cuando se siembra la semilla. And it grows into maturity till it's harvested. El proceso de crecimiento de la semilla hasta que madura y la cosecha. This is a project. Esto aquí es un proyecto. We could say God is having this project of planting a seed and takes care of it till he's harvesting. The crop. Y podríamos decir que Dios después, básicamente tiene ese proyecto y él después cuida de la semilla hasta que la cosecha. Cuida del crecimiento de la planta. Let's look a little bit at this phase or this dispensation of a project. Entonces hablemos un poquito acerca de esta primera fase de un proyecto. It's also called the kickoff phase. Y se le llama a la fase del la traducción sería el primer chute,
el primer disparo. Basically, this is where your project is being organized. Este es el proceso mediante el cual tu proyecto se organiza. This is where you pre-organize all the steps you will take in your project. La patada inicial. Es básicamente el comienzo, donde se planea todo lo que se hará en el proyecto. This is where you make contracts, this is where you can get your team together, and so forth and so on. Es aquí donde organizas el equipo que tendrás, donde cuidas de los contratos, qué harás, etc. Most important is that in this kickoff phase, lo más importante es que will know how to continue with this project all through till the end. Es donde descubres, donde analizas cómo puedes hacer para que este proyecto avance y no se detenga hasta que llegue al fin. And what is very important about it is that you actually document that in a little book. Y lo que es de hecho muy importante es que todo esto que se hace en el momento inicial de un proyecto lo escribes. When you think about your project and you say, I want to take steps A, B, and C. Donde tú dices, yo voy a ir por el paso A, B y C. You actually write this down so that your team members later will always, they can always go back to this book and remind themselves of the steps or even the rules. Todos los integrantes después del proyecto van a poder ir a esas anotaciones que se hicieron para recordar y saber ¿cuáles son los pasos que deben hacerse? ¿Cuáles son las reglas? Someone mentions planning. This is where all the planning goes on. Y es aquí donde se hace todo el proceso de los planes. Interesting is also o sea, that, la planificación. That with project management, there's not only one way to manage projects. Es importante notar de que no existe una sola manera para gerenciar un proyecto. In the kickoff phase, you will also choose which method of project management you will conduct your project with. En la fase inicial, también vas a decidir qué tipo de gerenciamiento llevarás a cabo para ese proyecto. So, we said a lot. Let's parallel that with our reform line. Entonces, dejando eso así, hagamos un paralelo con nuestra línea de reforma. What does God do in this time period with his project reform line? ¿Qué es lo que hace Dios en el proceso inicial de la patada inicial con su línea de reforma? Someone says. Preparación. What are the two waymarks we put in here? ¿Cuáles son los dos hitos que nosotros colocamos siempre aquí? Okay, I don't mean the dates, but rather the waymark names in here. Y no me refiero a la fecha, sino el nombre del hito que colocamos. Someone said it. Increase of knowledge and the formalization. El aumento del conocimiento y la formalización. This is nothing else as what happens within the project management. Y todo esto es exactamente lo mismo que acontece en un manejo de un proyecto. Increase the knowledge about the project. Pues se incrementa, crece el conocimiento acerca del proyecto. You formalize it, you document it. Lo formalizas, lo documentas. You choose a method. Escoges un método. As well as your team. Así también tu equipo. Or you could say also a project manager. Escoges cuál va a ser tal vez hasta tu director. In the middle of time period. What happens here? Y pensemos en el periodo milerita. ¿Qué aconteció? 1816, 1818.
¿Qué aconteció en 1818, 16, 18? Doesn't William Miller receive an increase of knowledge? ¿No fue aquí donde Guillermo Miller recibió su momento de conocimiento? Doesn't he receive a method? ¿No fue también el momento en que él recibió un método? His 14 rules? Sus, what did they, your principle? O el principio de día por año. Wasn't it formalized? ¿No fue formalizado el mensaje en ese momento también? God does that in every reform line. Dios hace eso en toda línea de reforma. And what do we say about the increase of knowledge of William Miller? ¿Y qué hemos dicho acerca del aumento del conocimiento de Guillermo Miller? What predicted, what did he predict 1818? ¿Qué predijo Miller en 1818? Didn't he say that in about 25 years Christ will return? ¿No había dicho él que en unos 25 años a partir de ese momento Cristo volvería? Did the memorized message change? ¿Será que el mensaje millerita cambió? That's a trick question. Es una pregunta, de hecho, un poquito difícil. Because, yes, of course it changed. We know Samuel Snow and so on is coming. Porque obviamente sabemos que el mensaje cambió, vino Samuel Snow, etc. What we in the movement are saying is that the message has not changed. Pero lo que podemos decir también al mismo tiempo es que el mensaje de ellos no cambió. All what happened afterwards was a repeat and enlarge on the message of William Miller. Sino que lo que pasó de ahí en adelante fue simplemente el desarrollo, el crecimiento, el refinamiento. And that's exactly the same one as in project management. Y es exactamente lo mismo en la gerencia de un proyecto. The core or the foundation of the project, everything comes together here in this preparatory time period. El fundamento del proyecto no cambia. Todo eso se decide y se establece en el periodo preparatorio del proyecto. And for us it's the same. Para nosotros es lo mismo. En esa dispensación. O sea, del 89 al 2001. God gave us our increase of knowledge, our message. Dios incrementa nuestro conocimiento de nuestro mensaje. We know that our foundation is line upon line as well as Daniel 11:40-45. Nosotros sabemos que los fundamentos de nuestro mensaje son es línea sobre línea y Daniel 11:40-45. Did we ever have a different message since 1989 or 1996? ¿Será que hemos tenido algún mensaje? ¿Será que hemos tenido algún mensaje diferente desde esa dispensación? Aquella. Someone wanting to respond in the chat? Did we ever have a different message since that dispensation? ¿Hemos tenido algún mensaje diferente desde aquella dispensación? It depends. Depende, dijo alguien. And it's such a Elder Perminder answer. Time? No. Okay, es una respuesta muy estilo Perminder. No. La respuesta más simple es que no cambió. Because what is our message? Porque ¿cuál es nuestro mensaje? It is line upon line and it's Daniel 11:40-45. Sigue siendo línea sobre línea, Daniel 11:40-45. Everything which has come after 1996 is a repeat and enlarge of those messages. Todo lo que ha venido después ha sido una repetición y una ampliación de We never had a different message. De ese fundamento. Nunca hemos tenido un mensaje diferente. But that doesn't mean that we do not refine that message or that we receive more knowledge about it. Eso no significa, por supuesto, que no podemos refinar y recibir más conocimiento respecto a ese mensaje. And I think this help or approaching it this way has helped me. Y para mí abordar el mensaje de esta manera me ha ayudado.
as we know that some people are doubting now the way how God has led us in our past. Pues hay quienes pues han llegado al punto de dudar cómo Dios nos ha guiado en el tiempo pasado. And comments are coming up like, well, if we're correcting our mistakes from the past now, how do I not know that today we don't make mistakes? Y ahí se han hecho comentarios como, por ejemplo, bueno, si hemos cometido errores en el pasado, ¿cómo saber que hoy no los estamos cometiendo de nuevo? For me, I think it helps. Para mí. That we never had a different message, but it was always a repeated lodge. Para mí ayuda, por ejemplo, el hecho de que siempre hemos tenido el mismo mensaje y no ha cambiado. And I also like Elder Tessa's explanation about these things when she says it's like in the school the different classes we go through with our understanding. Y me gusta la manera en que la anciana Tess lo coloca cuando dice que estamos en una clase. Viendo una materia y cada clase nos enseña algo nuevo, más profundo acerca del tema. So, in project management, when you talk about your project and how to go about it and you choose a method for it. Entonces, cuando hemos escogido un método y se ha decidido lo que vamos a hacer en este proceso inicial. You will come to find that often in project management, the goal is not as important as the way to get there. Se descubre en ese proceso que de hecho la meta no es tan importante como lo es el proceso, cómo llegas a ella. You can set a goal and under all costs you can push towards the goal. Alguien puede establecer una meta y con toda su fuerza tratar de llegar a ella. But good management will actually take care of the way how you reach the goal. Pero una gerencia cuidadosa y buena siempre va a cuidar del cómo vas a llegar allá. What's the method you're using? ¿Qué método vas a usar para llegar a la meta? A main focus is also teamwork, so to speak. Eso podríamos llamarlo también el trabajo en equipo. And for me, that was also really nice to see. Todo eso fue bastante interesante o bueno para mí. Because verlo. I think that's something we've been really learning in 2020 with Elder Praminder's presentations. Porque algo que hemos aprendido en el año 2020 durante las presentaciones con el anciano Praminder. Is that as conservative Adventists, we're so focused on the goal. Como adventistas conservadores, estamos siempre tan enfocados en la meta. Our goal is being that we pass here. Nuestra meta siendo poder pasar el cierre del tiempo de gracia y llegar al otro lado. That we forget what? What do we forget as conservative Adventists? ¿Qué nos olvidamos de qué? ¿Qué el adventista conservador como nosotros se olvida? Somebody want to share the answer. Human beings, yes. ¿Los seres humanos? ¿Alguien respondió? Is this the number 6 we're forgetting? Es el número 6 lo que hemos olvidado. It's how do we get to this goal? La tabla de los 6 mandamientos. ¿Cómo llegamos a aquella meta? And with that I found, what Elder Praminder has been teaching this year, very insightful and helpful to learn the to get to this goal. Donde por eso me ha sido de tanta ayuda entender muchas de las cosas que ha enseñado el anciano Parvinder, el proceso, cómo es que realmente vamos a llegar a la meta. So I'm seeing there's in the Q&A box there's a question. Voy a revisar la cajita de las preguntas. I'll read the question in the break and I'll see if I can answer it then. Because it's a lengthy text. Yo voy a tratar de leer la pregunta en el intervalo y la responderé en el siguiente, la siguiente sección. So before the break, I want to address one more point. Entonces, antes de que paremos, quiero abordar un punto. In project management, there is a technique. En la gerencia de proyectos, hay una técnica.
which is called the milestone technique. Se conoce como la técnica de... So as students of prophecy, all our eyes should be lightning now. La meta del hito, básicamente. Y creo que todo estudiante de profecía ahorita debe entonces impresionarse de que ellos leyeron así. It's even in the name. Porque incluso el mismísimo nombre que se le da a esta técnica. What is a milestone? Ellos la llaman hito. Es una técnica de administración de proyectos, gerenciamiento de proyectos. Entonces, what do you guys think? What's ella, a milestone? Ella pregunta, ¿y qué es un hito? Y la respuesta sigue siendo. So, we could also call it the waymark technique. Porque ella usa una palabra en inglés que significa mile, que significa, es una palabra diferente. What does this technique actually include? What is it? Pero en sí, ¿qué es lo que significa esa técnica en los proyectos? So, this technique serves as a point of controlling the project. Los hitos en la ciencia de el gerenciamiento de proyectos funciona como puntos de control. Certain appointments or events or things going on are being used as milestones. Se establecen momentos donde se hace algún contrato o alguna o algo diferente que acontece, alguna fecha específica, se la escoge como un hito. To control importante. The project and how it's doing. Para decidir en ese hito, hacer un examen de cómo el proyecto está yendo, cómo las cosas están andando. So someone is asking setting goals. So if you have a project. Entonces, si tú tuvieses aquí un proyecto. Here in the beginning, you do all the planning and the preparation. En el inicio aquí es donde harías toda la planificación. And in this planning. En la planificación. You set the goal, or you have your goal. Here the goal is. Es donde estableces tu meta. But throughout the project, you want to know how your project is actually doing. How close are we to the goal? Solo que durante el proyecto, tú tienes que establecer momentos donde quieres estudiar y ver el proyecto, mirar y decir cómo están las cosas bien. ¿Será que todos están dando correctamente? Is the timing still okay? ¿Será que estamos todavía a tiempo? Are there any problems? ¿Hay algún problema? And so on. So what you do in project management, you set yourself in between the planning and the goal milestones. Entonces, en una administración de proyecto, literalmente escogerías hitos en el camino para hacer eso. Where you can allow yourself to control how the project is doing. Donde en esos hitos te vas a parar por un momento y vas a darte tiempo de ver cómo están dando las cosas en tu proyecto. So, and I find it so interesting that in this technique, they're saying it's either appointments or events. Y me parece tan interesante que ellos dicen que en el proceso del proyecto, cuando se va a hacer algún compromiso. And I thought, this is exactly what we're doing. Ellos escogerían esos puntos. We have a reform line. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una línea de reforma. And we have in between waymarks. Y tenemos entre la línea de reforma algunos hitos. And what are these waymarks? What are we saying waymarks are? ¿Y qué son los hitos? ¿Por qué los llamamos así? What are waymarks? ¿Qué son hitos? Events. What kind of events? Los hitos son obviamente eventos. ¿Y qué tipo de eventos? I'm suggesting waymarks are external events. Yo sugiero que hitos son de hecho eventos externos. I think we're all familiar with the quote. I don't have the reference in my head, but everyone knows it. En este momento no recuerdo cuál era la cita, pero todos creo que la conocen, han escuchado. It goes something like this. Que va más o menos así. There are turning points. Hay puntos de inflexión en la historia del mundo y de la iglesia.
I forgot it now. I can't believe it. I haven't taught it for so long. Se me acaba de olvidar la cita. But I think everyone is familiar with this quote. Hace tanto tiempo que no la cité que ya la perdí. Pero creo que todo el mundo la ha escuchado alguna vez. Here, someone is helping. Bible Echo 26, 1895. That's the reference. Aquí alguien puso la cita en el chat, que está en inglés, obviamente. Estoy seguro que la hemos traducido en español. Thank you for the help, guys. There are periods which are turning points in the history of nations and of the church. Hay puntos de inflexión que son... no la consigo leer. So, turning points. Estos puntos de inflexión son importantes en la historia de las naciones y de la iglesia. Yo diría que son esos puntos. This is in the history of the nation, external, and the church, internal. Son eventos que acontecen y afectan tanto la nación como la iglesia, o sea, nación externa, iglesia interna. And these waymarks, light is given. Y ella dice después, en esos hitos, la luz es dada. Y nosotros entendemos que es así. Siempre viene luz en esos hitos donde las puedes aceptar o rechazar. You can either accept it or reject it. You can either accept it or reject it. Puedes aceptarla o rechazarla. And this will both have consequences. Y eso va a tener consecuencias spiritual, directas. Declination or spiritual progress. Ella de hecho dice, y las consecuencias serán crecimiento espiritual o so if some espiritual. Of you remember presentations of Parmenio, I think it was in the year 1617. Y no sé si alguien recuerda una cita de la señora Parmenio en el año 1617. He spoke a lot about waymarks. No sé si dijo el año 1617 o dijo otra cosa, pero bueno. And he drew the line the following. Él básicamente estaba hablando del tema de los hitos, la importancia de los hitos, y había hecho una línea de esta forma. What is this? ¿Alguien sabe qué es eso que acabo de dibujar? It's not a snail. It's not a foundation either. No es un clavo y no es una fundación o fundamento. One more. Yes, it's a measuring tape. Okay, entonces es una... You said that because your husband se is a como se dice en español. Es una cinta de medir. Okay, so this is a measuring constructor. Tape. Entonces tenemos este metro aquí. And he approached reform lines that there are three models. Back then he said there are three models. Y él había dicho de que hay tres modelos en las líneas de reforma. ¿Alguien recuerda? What are the three models he used to say back then? ¿Alguien recuerda que las líneas de reforma tienen the tres modelos? Model, ya hablamos de uno, el modelo de agricultura. The model of marriage. Pero también está el modelo del matrimonio. And what would this model be? Y el modelo de, si se basan en el dibujo que hice, construction. De la cinta de medir. El modelo de construcción. So this is a measuring tape. Entonces aquí tenemos esta cinta para medir. And he said God is measuring his people. Donde Dios mide a su pueblo. And with these waymarks, God would do what? You recall what he used to say or teach? Y entonces Dios coloca estos hitos con la cinta de medir. And these waymarks. He would actually check with the level. Y en cada uno de estos puntos, en la cinta de medir, Dios va a tomar después este nivel. If, how his people are doing. Recuerdan el nivel que dice la inclinación de las cosas. So this is just a quick reference. A revisar si el pueblo o las personas son justas en cada uno de los hitos. To studies Elder Parmenter has done. Esto simplemente algunos de los estudios que la señora Parmenter ha hecho en el pasado, ¿cómo nos recuerda este aspecto? That it's in this movement for a long time, we've been saying that waymarks are controlling points. De hecho, tenemos mucho tiempo en el movimiento diciendo que los hitos son puntos de control. Where God controls how his people are doing. Donde Dios
vamos a decir, chequea cómo es que le está yendo a su pueblo. And the rules of project management confirm that as well. Y vemos que las reglas de administración de proyectos confirman este aspecto. God being the project manager. Pero Dios, siendo él el administrador del proyecto. He sets milestones on our reform line. Él establece hitos a lo largo de la línea de reforma. Where he can check how his project is doing. Donde él chequea cómo le está yendo a su proyecto. But not only God can check how the project is doing, who else can check? Lo que no solamente Dios es el que puede hacer ese chequeo de cómo está yendo el proyecto. ¿Quién más chequea? ¿Quién más puede? Who else can check how the project is doing? ¿Quién más puede saber cómo le está yendo el proyecto? Foreman, we. Nosotros. I suggest the same. Yo sugiero que es lo mismo. Los miembros del equipo. I hope that we all realize by now. Y espero que todos en este punto se den cuenta that we're team members of God. De que somos miembros del equipo de Dios. We're part of the project. Somos parte del proyecto. Whose great controversy, page 343, paragraph 2. Porque en la misma cita que estábamos hablando, solo que en el siguiente párrafo. Says what? Donde habla de el trato de Dios con God los hombres, siempre el mismo. Work or can only work through humans. El segundo párrafo dice que Dios solamente trabaja con a project manager a través can only seres, be a manager de seres humanos. Un gerente de proyecto solamente puede if he has team members. Puede serlo si tuviese o si tiene un equipo. People who he can actually manage. O sea, personas a las cuales puede dirigir. And so we're all part of this project. Todos somos parte de este proyecto. And we're part of this work where we're checking how the project is doing. Y somos parte y pasamos por estos puntos donde se chequea cómo le está yendo el proyecto. You see that also in Matthew 13. Y sabemos que en Mateo 13. Who does the checking? ¿Quién es el que chequea? In Matthew 13. O sea, ¿quién es el que revisa? Y nos vamos a la parábola de Mateo 13. The servants, thank you. Los siervos. The servants are checking, which is the third angel. Los siervos son los que revisan. Esos siervos son which are also the co-laborers. Son thank el you. Tercer ángel, que lo podríamos llamar okay, so colaboradores. Okay, so milestones are extremely important. If you do project management. Entonces, para aquellos que conocen de la técnica de gerencia de proyectos, los hitos son muy importantes. Yeah, we did learn a lot about project management. Our time is up. We'll have a short break and then we'll continue with the subject. Por ahora tenemos que parar. Vamos a tener un pequeño intervalo y continuaremos después. And then we might be able to finish that subject. Y eventualmente esperemos podamos terminar este tema. Let's close with a word of prayer. Cerremos con una palabra de oración. Dear Father in heaven, querido Padre Celestial, we thank you for this day and that we can meet throughout all the world. Te agradecemos, Señor, por este encuentro que podemos tener en el mundo entero. Lord, we see how everything is a parable, which makes us learn more about you. Señor, podemos ver como todo es una parábola que nos enseña más de ti. Lord, thank you that we can see that you're using project management. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo incluso usas la administración de proyectos. Which makes it way easier to understand how reform lines actually work. Ayudarnos a entender cómo es que las líneas de reforma funcionan también. And that also that little things, little pieces of light which has caused others to leave the movement. Y cómo ciertos puntos y aspectos que han causado que otras personas se fuesen de nuestro movimiento. Well and nicely and easy explained son de hecho, when we approach the subject from this way.
aspectos que podemos entender de manera simple y clara, que nos responden dudas cuando las vemos de esta, desde esta perspectiva. As we partner for a break, we ask for refreshment. Al prepararnos para este intervalo, te pedimos que nos refresques. And that we can continue to study later. Y que podamos continuar estudiando más tarde. In Jesus' name, thank you. En el nombre de Jesús, amén. Amen.